Hello again, we are going to continue studying the vertebrates. Anatomy. They have protective structures like backbone or spinal cord made up of vertebrae. Internal skeleton made up of a skull and a backbone, more four limbs. Body covered in skin which can have scales, feathers, fur, or hair. It can also have associated glands, poison glands, mammary glands, etc. Body symmetry they are bilateral with three parts head, trunk and tail. And the body temperature mm, classify them in two groups cold blooded or ectotherms and warm blooded or endotherms. In the first case we have the fish, amphibians and reptiles. They depend on their environment to regulate their body temperature. In the case of the endotherms Birds and Mammals, they maintain a constant body temperature. Ahora en español. Las estructuras protectoras son muy características de este grupo de vertebrados porque aparece una espina dorsal o columna vertebral que está hecha de vértebras y forma parte del de esqueleto interno, que aparte de las vértebras tiene una, un cráneo que protege el cerebro y algunos órganos de los sentidos. Esta espina dorsal y cuatro extremidades. Esto es nuevo también. El cuerpo puede estar cubierto, eh, está cubierto de piel y puede tener escamas, plumas. Y ellos diferencian aquí entre pelaje y cabello. Y piel, ¿vale? Según, o sea, cabello y pelo. Según el tipo de animal. Además, pueden tener también asociadas glándulas determinadas. Aquí tenemos las glándulas venenosas como hay, por ejemplo, en el, en el orintorrinco, glándulas mamarias que definen a un grupo, el grupo de los mamíferos. También puede haber glándulas sudoríparas, que son nuevos nuevo, glándulas sebáceas, etc. Etcétera, etcétera. Eh, la simetría del cuerpo, la simetría corporal, es bilateral y diferenciamos tres partes, la cabeza, el tronco y la cola. Y en cuanto a la temperatura corporal, hay dos grupos de animales. Están los de sangre fría o ectotermos, y los de sangre caliente o endotermo. En, lo, en el caso de los de sangre fría, que engloba a los peces, anfibios y reptiles, dependen de su ambiente para regular su temperatura corporal. Por eso, a veces, cuando sale el sol después de un montón de tiempo de frío, vemos que en las rocas, sobre todo negras, hay lagartos cogiendo sol. En realidad, no es que estén cogiendo sol para ponerse morenos, que puede ser también, sino porque están. Regulando su temperatura corporal mediante el calor que reciben del sol o de la roca que está caliente. ¿Qué ocurre con los endotermos, como los pájaros y los mamíferos? Que no dependemos del medio. Regulamos nuestra temperatura de forma interna y la mantenemos constante. No dependemos del medio para, para tener en cuenta eh, la temperatura corporal. Y vamos ya, sin más dilación, a profundizar en cada grupo. Fish. Habitat Aquatic animals that live in marine and freshwater environments. Nutrition Carnivores, herbivores, or omnivores. They breathe through gills. Reproduction Sexually, separate sexes, external fertilization. Sharks and rays, internal fertilization. Most of them are oviparous. Interaction Fish have a sense organ called lateral line that detects. Changes in water pressure and the presence of preys or predators. Es decir, este grupo de animales son acuáticos porque viven en medio acuoso, puede ser marino o agua dulce. Pueden ser carnívoros, herbívoros u omnívoros y respiran todos mediante branquias. ¿Vale? Que las hemos visto alguna vez, seguro que la, la han visto. La reproducción es sexual, hay sexos separados y normalmente la fertilización es externa es decir la hembra pone los huevos en un sitio debajo de una alga por ejemplo y llega el macho y lo fecunda pero todo externo excepto en el caso de tiburones y rayas que la fertilización es interna hay fecundación interna dentro de la hembra y muchos de ellos son ovíparos digo muchos de ellos porque hay casos de tiburones que son ovovivíparos por ejemplo el huevo está dentro de la madre y cuando sale la cría parece que la está pariendo, pero en realidad es que el huevo eclosionó o se rompió dentro de la madre de la hembra. Los peces tienen un órgano llamado línea lateral, que es esta de aquí. ¿Vale? Que lo que hace es detectar, es un órgano que nuevo para nosotros, porque nosotros no tenemos ese, ese tipo de órgano, pero detecta cambios de presión en el agua y presencia o ausencia de predadores. Hay tiburones que tienen ampollas de Lorenzini en el morro, que parece que tienen poros, pero no, en realidad son órganos, que detectan eh, la electricidad de sus presas. Ellos ven como destellos de, de, producido por eh, las pequeñas descargas eléctricas de las contracciones musculares de, los, de sus presas, y así es como ellos detectan que eh, ahí hay algo para comer. Bueno, pues vamos a fijarnos en los dibujos para ver. Eh, eh, que la, las branquias están aquí. Lo que pasa es que hay un opérculo en este caso, en los osteictios, hay un opérculo que protege las branquias, que es esto de aquí. Vemos que la piel está recubierta de escamas. Y en cuanto a las aletas, fin en inglés, tenemos la, la aleta pectoral, aleta pélvica, aleta anal, aleta de la cola. Y una aleta dorsal, hay unas cuantas aletas. ¿Qué ocurre? Porque se llaman osteictios este tipo de, de peces, que engloba eh, por ejemplo las sardinas o las caballas, que tienen un esqueleto rígido, de hueso. ¿Por qué es importante esto hacer hincapié aquí? Porque los condrictios tienen un esqueleto también, pero es de cartílago, es muy flexible. De hecho, cuando vemos nadar a un tiburón es pura elegancia. Igual que las rayas. Y vemos aquí pues, que tiene el mismo número de aletas, pero por ejemplo, las eh, branquias no tienen un opérculo. Se caracterizan por eso. Y si a este bichito de aquí le abrimos la boca, vemos que está llenado de dientes afilados, que encima se regeneran. No tiene ningún problema en regenerarlo. De hecho, pierden dientes como nada, cuando sobre todo se lo clavan a, en una tabla de surf o lo que sea, pero enseguida los regeneran. No tienen problema. Vamos a pasar. a los amphibios amphibians habitat they can live on land or in water nutrition adults are carnivores whereas larvae are herbivores larvae are complete aquatic and breathe through gills adults breathe through lungs and through their skin reproduction sexually there are separate sexes External, like anurans, or inter internal, like urodeles, fertilization, oviparous, always eggs in water. Most amphibians go through met metamorphos metamorphosis. Interaction, vocal cords. They have vocal cords that produce sounds that play an important role in their reproduction. Vamos a explicarlo en español ahora. Pueden vivir en la tierra o en el agua. Pero si viven en la tierra siempre tienen que estar muy cerca de una masa de agua, porque son muy sensibles a la desecación. Los adultos suelen ser carnívoros, mientras que las larvas son, suelen ser herbívoras. Las larvas viven por completo en el agua, son completamente acuáticas, y por tanto respiran a través de branquias. Sufren metamorfosis y cuando se convierten en adultos, esas branquias las pierden y desarrollan pulmones, lungs. Y aparte de respirar por ellos, respiran también a través de la piel. Por eso no se pueden desecar, porque si no se asfixian directamente. Tienen reproducción sexual, tienen sexos separados. Y hay una diferencia aquí. Los anuros, que engloban las ranas y los sapos, tienen fer eh, fertilización externa. Es decir, la hembra pone los huevos en una parte y llega el macho y los y lo fertiliza con el esperma. O en el caso de los urodelos, es interna. Es decir, hay cópula. Sí, eh, la fertilización es en el interior de la hembra. Son ovíparos, siempre ponen huevos en agua o cerca del agua, y muchos de los anfibios tienen, sufren metamorfosis, como por ejemplo las ranas, que sabemos que pasan por el estadio de renacuajo, en inglés se dice tadpole, hasta llegar a, a la rana adulta. Y después tienen una curiosidad: sobre todo las ranas y los sapos tienen cuerdas vocales, y esto es muy importante porque en machos. Es la forma, bueno, y en hembras algunas especies también, es la forma que ellos tienen eh, de, de decir, estoy aquí, en la época de celo y de cría, ¿vale? Para buscarse y, y, y reproducirse, perpetuar la especie. Bueno, pues tenemos anuros y urodelos. Aquí tenemos en este dibujo que tiene la piel con glándulas que lo mantiene húmedo. Esas glándulas se crean en una especie de moco que retiene el agua todo lo posible y en algunas especies como las ranas flechas se agregan también veneno que lo utilizan lo, las tribus que viven en la selva, untan las puntas de sus flechas en ellas, tienen mucho cuidado de no tocarla porque si no se intoxican ellos y con eso cazan animales que se quedan atontados. Y vemos que tienen una cabeza con dos narinas, aquí no se ve muy bien, no se ve, pero tienen dos agujeritos que son dos narinas, dos ojos y una gran boca. Y tienen dos pares de patas. Los urodelos, pues como vemos, tienen rabo, tienen cola. El, el, la rana lo pierde a lo largo de la metamorfosis, pero los urodelos no. Y hay un hay un tipo de. de. de brodelo, que son los, eh, los tritones que tienen. Haga, eh, perdón, tienen. la. no me sale ahora las agallas o, la, o las branquias menos mal las tienen visibles porque no las pierden Vale, son acuáticos no no abandonan el agua Re reptiles habitats most reptiles live on land but turtles crocodiles and some snakes live in water nutrition carnivores carnivorous predators or herbivores all breathe through lungs Reproduction: sexually, separate sexes, and internal fertilization. Most reptiles are oviparous. Some of them, like vipers, are ovoviviparous. Interaction: Many species survived to the meteor impact 65 million years ago, so they are capable to adapt to the environment so well. El hábitat de estos seres vivos, los reptiles. Eh, eh, va desde la tierra o en el agua, en el caso de algunas tortugas, cocodrilos y algunas serpientes. Pueden ser predadores carnívoros o herbívoros y todos respiran a través de pulmones. La reproducción es sexual con sexos separados y fertilización oh, interna. Y algunos son ovíparos, o sea, muchos son ovíparos, pero algunos son ovovivíparos, como algunas víboras. Muchas especies sobrevivieron al impacto del meteorito que causó la gran extinción hace 65 millones de años, que, se, que eliminó a todos los dinosaurios. Así que este grupo es muy capaz de adaptarse al ambiente perfectamente. Las tortugas, por ejemplo, y los cocodrilos se originaron antes que los dinosaurios, incluso, y aquí están todavía, ¿vale? para que se hagan una idea de lo bien que se adaptan. A lo que no se adaptan es a la contaminación marina. Que estos pobres, estas pobres tortugas, por ejemplo, las confunden las bolsas con medusas, se las comen, se ponen malas y se mueren. Vale, eso sí que es verdad que no se han adaptado todavía. Hay que tener cuidado de, de no contaminar. Bueno, en el dibujo tenemos a los quelonios, que engloban... A, aquí hay dos... parece que es lo mismo, pero en realidad hay un, hay un ligero matiz. Tortoises son tortugas de tierra y turtles son las tortugas marinas. Después tenemos los ofidios, como la serpiente. ¿En qué se caracteriza este tipo de animales? Que no tienen patas. Son alargados y no tienen patas. Mientras que las tortugas tienen patas y además, que no lo dije, tienen una concha externa. Tienen un pico también sin dientes. La, los ofidios sí que tienen dientes. Después tenemos los lagartos, como los geckos, las iguanas y los lagartos propiamente dichos. Aquí dibujé un lagarto canario, por supuesto, como no podía ser de otra manera que aparte tiene cola, no tiene concha, tiene cola y si abrimos aquí tiene, eh, no son dientes propiamente dichos, pero hacen daño. Eh, ya me ha mordido algún un lagarto a mí y no me hizo sangre a mí, pero otra persona sé que le llegó a hacer sangre. Y luego tenemos los cocodrilos, que en inglés es un poco difícil de, de pronunciar, que engloba los cocodrilos propiamente dichos, los caimanes y los aligátores. Si nos fijamos en la piel, es una piel seca cubierta eh, de lo que parecen escamas para, para prevenir la pérdida de humedad. Y tienen unas grandes mandíbulas con unos dientes potentes, como se ven aquí en el dibujo. Si un caimán atrapa la pierna de alguien, no la suelta. Y no solo no la suelta, sino que se lo lleva al fondo del pantano donde viva. Así que son predadores formidables. Hay que tener cuidado con ellos. Aquí en Canarias no hay, por suerte. Pero por si alguno le da por viajar a algún país donde sí que hay aligatores, caimanes o cocodrilos, pues que sepan que no nada de hacerse selfies en, en el borde de un pantano, vale, sin saber bien qué es lo que vive ahí. Vamos, que estamos acabando ya con las aves (birds), habitat, aerial, terrestrial, but despite their aerodynamical body and wings, not all of them are able to fly. Nutrition, wide variety of diets. Digestive system includes a grinding organ, gizzard. Food is ground up. Breath through lungs, more air sacs. Maintain high levels of oxygen rich air in the respiratory system. Reproduction, sexually, they have internal fertilization and they are oviparous. Interaction, very well developed vision. Ahora en español. El hábitat es terrestre aéreo, pero a pesar de que tiene un cuerpo aerodinámico y alas, no todos pueden volar. Hay algunos que se han especializado en nadar, como por ejemplo los pingüinos. Y hay otros, como por ejemplo los avestruces, que son muy grandes y usan las la alas básicamente para abanicarse, porque no pueden volar, son demasiado pesados para, para volar. Y lo que han hecho es aumentar su tamaño. Tienen dietas muy variadas. No se puede decir que sean carnívoros, herbívoros, lo que sea, porque es que es muy difícil de, de clasificar por ahí. Y tienen un sistema digestivo peculiar. Esta peculiaridad es que tienen un órgano que muele, moledor, que es la molleja. La comida se tritura ahí dentro. Respiran todos por pulmones más sacos aéreos. Estos sacos aéreos son prolongaciones de los pulmones que se meten a través de de los huesos y hace que aparte de, de oxigenar mucho eh, el, el cuerpo, porque al volar gastan muy, mucho oxígeno, los vuelve más ligeros todavía para poder volar bien y planear. La reproducción es sexual, con fertilización interna, es decir, hay cópula, y son ovíparos. Tienen algunos de ellos una visión muy desarrollada. Ustedes habrán oído la expresión de ojos de águila, ¿no? Pues precisamente como son eh, predadores, ellos son capaces de ver a su presa a mucha altitud, volando a, a gran altitud. Y lo que hacen es tirarse en picado a por la presa. La presa ni se entera porque, como viene de arriba y no tiene ojos en la nuca, pues no lo ve venir. Bueno, pues aquí tenemos un dibujo de un ave cualquiera. Aquí tenemos, por ejemplo, un periquito cotorra. Vemos que su cuerpo está cubierto de. Plumas, feathers, tienen un pico córneo, sin dientes. Y aunque tienen cuatro extremidades, las superiores están convertidas en alas y las inferiores son patas. Limb es extremidad. Y algunos ejemplos de tipos de aves tenemos los ostriches and penguins, anseriformes, swans and ducks, es decir, patos y, y cisnes se, se engloban en los anseriformes. Y después tenemos los falconiformes, como los águilas o los halcones. Galliformes, las gallinas, los pavos, etc. Siconiformes, como los flamencos. flamencos. Y los passerines, como los eh, eh, ruiseñores o, o este tipo de, de aves. Hay muchas más, lo no que pasa es que solo puse esta. Y vamos a terminar con los mamíferos. Mammals. Habitats. habitat sorry. Terrestrial, aquatic, but bats are the only mammals that can fly. Nutrition Carnivores, herbivores, or omnivores. Bred through highly developed lungs. Reproduction Sexually, they are sexually dimorphic. Most mammals are viviparous, but some of them are oviparous or ovoviviparous. Offsprings are fed with milk produced by the female's mammary glands. Interaction. Mammals have the most well developed nervous system in the animal kingdom. En este caso, de los mamíferos son terrestres, acuáticos, pero el único mamífero que puede volar son los murciélagos. La nutrición va, varía desde carnívoros, a herbívoros u omnívoros, es decir, que se alimentan de todo, y respiran por pulmones que están muy desarrollados en este grupo de animales. La reproducción es sexual. Tienen dimorfismo sexual, es decir, que el macho y la hembra se diferencian. Y eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en, en la hembra de ciervo y el macho de ciervo, que tiene, aparte del cuerpo que es más corpulento, tiene una gran cornamenta. Eso es dimorfismo sexual, ¿vale? Que se diferencia muy bien el macho de la hembra. Muchos son vivíparos, paren a sus crías, pero algunos son ovíparos y hay incluso algunos que son ovovivíparos. Los vástagos, que ya vimos en el tema anterior, que offspring significa vástago o cría, se alimentan con leche producida por glándulas mamarias de la hembra. Mamaria, como es un criterio para englobar a todos estos animales, se llaman mamíferos. De ahí viene el nombre. Y son el grupo de animales que tienen el sistema nervioso más desarrollado de todo el reino animal. Eh, se supone, dicen algunos científicos, algunos expertos, que el ser humano es el culmen del sistema nervioso. Pero yo no estaría tan seguro, ¿vale? Porque en, en biología no es como en matemáticas que 2 más 2 siempre son 4. En biología hay un montón de excepciones y siempre se puede descubrir algo nuevo. Bueno, pues aquí tenemos los placentarios, los monotremas y los marsupiales dentro de los placentarios que son vivíparos, paren a las crías y tienen placenta. Tenemos, por ejemplo, pues cabras, a los humanos, a monos, etcétera, etcétera. No nos podemos olvidar de los animales marinos, las ballenas, por ejemplo, los delfines, los rorquales, los cachalotes, etc. Etcétera, etcétera, son todos placentarios también, mamíferos placentarios. Paren a sus crías y les dan de mamar en el agua. Después tenemos a los monotremas. Por ejemplo, el ornitorrinco o el equidna, que es este dibujo de aquí, que son ovíparos. Es decir, ponen huevos, no tienen placenta. Y después tenemos a los marsupiales, como los canguros, los koalas o los wallabies que paren una cría a medio formar, la cría trepa y se mete en, en el marsupio, en la bolsa. Y ahí encuentra las glándulas mamarias y no sale hasta que deja de mamar prácticamente. Es decir, saca, acaba su desarrollo embrionario fuera de, del cuerpo de la madre, dentro de la bolsa, que se puede. es el exterior, vamos, no es el interior de la madre, propiamente dicho. Si analizamos el cuerpo de estos mamíferos, vemos que tienen cuatro extremidades, son, suelen ser cuatro patas, suelen tener pezuñas, hay cabeza, tronco y algunos tienen cola. Aquí no se la pinté, pero es, es pequeñita y estaría por detrás. Tienen la piel cubierta de pelo, de cabello o de grasa en el caso de los mamíferos acuáticos. Por esta zona tendrían las glándulas mamarias, la ubre, por ejemplo, en el caso de las cabras. Y tienen en su piel glándulas sudoríparas y sebáceas que ayudan a mantener la piel y a, y a tener. Eh, las condiciones adecuadas para no cogerse infecciones y aislarse del medio, no desecarse, etcétera. En la cabeza, algunos pueden desarrollar cuernos. ¿vale? Y la boca eh, pueden tener. tienen boca y mandíbula con dientes. Y los dientes están modificados en función de lo, que, de lo que coman. Y hasta aquí, señoras y señores, me despido de ustedes por, de momento. Hemos acabado de ver ya los cinco reinos. Y nos vemos en el próximo vídeo.